Pero un ejemplo que la otra persona no sepa que tú estás en proceso de crecimiento, ¿cómo decir? De individual, personal, Sí. que no sepa. Pues uno tiene que volverse estratégico para poder comunicarse. Y cuando uno ya ve, lo digo ya por experiencia, a nivel pareja, que yo me retiro. Cuando yo veo que la comunicación es muy difícil, que la otra persona está alineada muy diferente a mí, sabiendo que uno ha crecido como persona y muchas cosas, pues uno se retira. En mi caso, que es algo que la gente lo critica, mucha gente, pero nunca me arrepiento. Yo tengo un hijo de 22 años y me iba enamorando a los 2 meses quedamos embarazados. Y yo le terminé a ella estando embarazada. Y fue duro para ella, pero era alcohólica. Yo nunca pensaba, cuando la conocí no sabía que era alcohólica. Y compartíamos lo normal, eso que uno a veces toma una cervecita y todo. Pero yo no sabía El bien con límite. quién estaba, claro. Cuando me di cuenta, pues ya estábamos embarazados, me engañaba. No es mala mujer, ¿por qué no? Pero tenía sus problemas, pues con cuanto más porque tiene problemas. Le terminé. Doloroso para ella. Para mí fue una liberación porque yo dije, no está dentro de mi rango de lo que yo quería. Hoy en día con ella tengo muy buena relación, una amigota, nos hacemos favores. El chino se vio conmigo. Se fue hace poco con la mamá. No se la aguantó y se fue a ir solo. O sea, él vive solo, ¿qué La pasará? Siento que apariencia es que da es otro lado. raro. Sí. Entonces, él tenía toda la razón. Hoy en día, los tres nos hemos reunido. Qué raqueras relaciones. Los hijos ya son grandes. Mi hijo tiene Sí. 22, los otros tienen 25, Cinco. 24. O sea, son muy seguidos. Qué raquera cuando uno no siente rabia, ni celos, ni nada, porque ya pasó eso, ¿cierto? Y los hijos, afortunadamente, nunca han visto el problema, ¿cierto? Sí, De parejas. la Y discordia. son chinos muy maduros. Chinos que conocen toda la historia de la mamá, le critican mucho el trato. Entonces uno sí debe tomar decisiones, pero que no generen conflicto porque es que eso afecta a todo un entorno. Imagínate tú con resentimientos. O yo, por ejemplo, es que me fue infiel y 20 años me fue infiel. Pero tú no puedes llevar esa relación así. Pues si no puede, no importa, ¿cierto? Pero Eso no sí por se mí. puede intentar cambiar, Pero no por pero. mí. O sea, yo no he podido Sea, con la mamá de mi hija, de pronto ahorita último, después es de que hay seis mujeres que no años, dejan. nos hemos medio entendido en momentos. Pero, por ejemplo, me llamó hace unos 2 meses. Y me habló. Uy, Qué raquera. no, yo dije, esta vieja aquí. Después me enteré que estaba peleando con el tipo que anda. Entonces esos días me llamó y me habló súper bien. Bueno, es que tenemos problemas económicos, llamémoslo, porque cuando nos separamos, pero el cobre se fue por la plata, Claro, eso el metilitis sí mostró lo que, a la larga, lo que menos pensé yo. Pero entonces hemos tenido problemas con eso. Entonces yo por eso hay no es mujeres que tan fácil, no es. no se dejan ser amigos. No, si a mí me salieron por ahí, me dijeron un día que no, pues yo no le digo nada que vivamos los dos. Y si llega la mamá de tu hija, pues que siga, que espere. Yo no, conmigo no va. Sea, cortan o cortan. Sí, O conmigo sea, no va. yo por Una palabra ejemplo. me dice, no, yo no le doy problema, si ya ni tal baño. No, Pero eso es. yo digo, hay personas, hay mujeres que no, nunca van a ser amigos de ex. Hay una hermana que el hijo tiene ya 35 de años, hablemos de 33. Así es que lo dejó el esposo, un caballero. Aquí todos lo defendemos a él. Mi hermana jodida. Cuando era chiquitico se separaron y él trabajaba y ella envenenaba al niño para que
para que lo jodiera. Ese chino tiene problemas de 33 años. Es un antisocial, un berraco, mi sobrino, un problemático, es alcohólico. La de la cabeza. Sí, entonces hay mujeres que uno no puede ser amigo, que ha tenido alguna relación. O sea, jodiendo, en serio, medio, alto, como sea. Pero hay Pero mujeres que no bueno, pueden, hombres. en ese momento, yo pienso que en ese momento, uno, estando en la otra parte, en la contraparte, tiene que tratar de cambiarles esa mentalidad. Porque pues en medio de todo, si le hablamos de un hijo, tiene papá y mamá. Si la mamá es la que la ensalza, la que le dice, la que le está, uno tiene que buscar la manera de contrarrestar eso, precisamente junto con lo que usted está diciendo. Yo lo pasé con mi hija, yo era los que hablaba re mal de ese tipo. Y alguien me dijo, ah, pues, Alberto, A ver. como ya. Y un día, ¿no? Tranquilo como si nada. Tampoco es el super amigo. Sí, Pero a todo momento, pero a la niña por lo menos, no le hable de que el mal es un hijo puta, que el mal es un hijo. No es la idea. Y de pronto sí me pareció que iba cambiando. Y mi hija cambió muchísimo. para bien. Y cogió para este lado más de lo que es, porque a raíz de eso. Eso, pues. Eso digo que de pronto, por experiencia, sí sé que uno, si sabe hacer las cosas, le Claro. pueden dañar a veces al niño hasta donde más, mientras uno sepa llevar las cosas. Sí, lo que pasa es que el niño, cierto, ellos pueden todo como verdad. El papá se desapareció. El papá nunca lo volvió a ver. Entonces es lo peor. Claro. Entonces hay niños que también no les afecta nada. ¿Cierto? Se separan y. Después me decía mamá, que Juanchito, me llama mi hijo, que Juanchito, que no sé qué. Que usted no se casó, le dije, nunca conoció un matrimonio conmigo. O sea, él no conoció nunca un hogar. Entonces, él no le afecta de nada. Si lo hubiera visto, de pronto le hubiese afectado. Aunque hay gente que tuvo hogar y nunca le afectó cuando se separaron. Sí, Eso es muy relativo. eso Pero es. él nunca me conoció como esposo. Ya, con la mamá. Y uno tiene que, de verdad, es pulirse por uno, no por los demás. Allá ellos sí guardan su odio, su rabia, pero el beneficiado en salud es uno. Porque estar viendo uno, eso duele. Cuando uno quiso a alguien, que se fue con el amigo o con el conocido o que no, alguien que apareció, y uno amó, eso duele. Pero uno tiene que empezar a hacer el desprendimiento y agradecer que mejor de la que me salvé. Es ¿Cierto? que las cosas yo digo que las cosas le duelen a uno, y se lo digo también, porque uno deja llevar el problema lo grande que uno quiere dejar llegar. Uno es el que ve el problema, o grande o pequeño. Claro, eso es lo que le da Y uno es el que en algún momento se deja llevar de las peleas, No, deja que de se ir. puede demorar mucho Claro. tiempo en reaccionar. Gente que dura años, hay gente que dura meses, o hay gente que es que no Nada, se le dio no, nada, no, sí. claro. Pero eso va en uno. En algún momento uno tiene que pararse en la posición. Pues yo sé que toda la gente no tiene lo mismo, pero hasta aquí ya. Y de ahí para atrás no vuelvo a Yo mirar, no le vuelvo a digo. parar, no vuelvo a mostrar porque yo sí tengo eso. De pronto yo me bajo, me bajo, me bajo, hago, hago. Llega un momento que no Te digo más y que hay personas no más. en que uno tiene que cortar sin resentimiento, que es que lo feo es cortar con resentimiento, odio y toda la cosa. Pero hay personas que uno no puede tenerlas cerca. Si llegan uno bien, pero lo más probable es que vienen a hacer problema. Entonces uno es cuando corta. Sí, uno va a Pero cortar por lo sano. lo importante, exacto, esa palabra es buena. Lo bueno es por lo sano sin que uno sienta la rabia porque no volvía a ir, por ejemplo, a tal caso, ¿cierto? Un cuñado, un familiar, o lo sea. Pero si esas relaciones van a cortarlas así. Pero Laura me sí dice que no, yo digo que hay sí. relaciones tóxicas, lo que pasa es que hay Así unas relaciones no, tóxicas. hay Yo unas pienso son muy que cuando tóxicas. usted termina una relación, es mejor cortarla. Pero porque Cortar vínculos, cortar todo. ustedes definitivamente no pudieron, ya sea por parte de alguno de los otros, sea un ejemplo de ella que sea la que no da. Entonces, si ella no ayuda en la armonía de papá y mamá frente a una hija, pues le toca a uno
dejar que ella sea así, hablar con la niña, pues para que no le afecte mucho esos contrapunteos. Sí. Pero uno sí debe de creer y saber que es la mejor decisión, ¿cierto? Yo, por ejemplo, si la mamá de mi hijo fuese culebra, como uno dice, uy, yo no soy capaz de ir a la casa, porque sería siempre un problema. Pero ella es tan flexible, ella es noble, porque es que no quiero decir que porque uno peleó con alguien es que sea mala, ¿no? Ella tiene sus cosas que a uno no le gustan. Pero si ella no hubiese sido flexible, noble y un poco tranquila a lo que hay ella en su vida, que es capaz de hacer la triangulación, estando los tres negros de la risa, ella dice: Doña Flor y sus tres maridos, ¿qué dices? Dice: aquí estamos reunidos, dicen Doña Flor y los tres maridos, y todos cagados de la risa. Eso es bonito en el contexto en que uno ve donde nadie ya pelea por nadie, No. ni nadie ama ya, hay solo uno que ama, la ama ella, que es con el que está. Es el único que la ama. Nosotros, nada, ya no sentimos nada. Por más confianza y todo, yo no llego. Sí, ¿no? Cada uno tiene sus Yo no razones. creo que llegue a esa posición, no llego. A mí, miren, el 90% de personas me dicen eso. Pero hay mucha gente ya Pues no, momento, ¿cuánto es el amor? que está consiguiendo. Eso saliéndonos del tema, pero todo eso puede estar en un porcentaje grande de agua. Cuando nosotros, como somos agua, y yo tengo el chakra reseco, primero estoy perdiendo vida. El expresar es vida. Cuando le dicen a uno, libérese, ¿cierto? Libérese, eso es vida. Ahora, falta de agua. Hasta donde uno se siente, bueno, hablo mucho del inconsciente porque a veces uno ni se da cuenta. Se siente uno tan mal de no decir las cosas. Y se marchita uno. Se marchita uno porque uno no es. O sea, mi ser no sale a la luz. Soy una apariencia. Lo que pasó, yo relaciono mucho todo lo que explico porque en mi vida han pasado cosas también fuertes. Lo que me pasó a mí con el primer amor. Yo tenía doble personalidad. A eso de los 17 años, a mí me daba miedo expresar cosas a mi novia. Miedo por perderla. O sea, no hablaba porque me decía la va a perder. Y era con mal genética. Entonces, yo, ¿qué hice? Desarrollé dos personalidades. Saludaba a mis amigas de beso cuando no estaba ella. Pero cuando estaba ahí ya era algo muy distinto. Era lo que era yo. ¿Cierto? Extrovertido, feliz. Lo que es un muchacho sin que llegue alguien que a veces Pero es pueda. que ese cambio Yo se era lo hace uno tan la pareja, pavo. ¿no? Yo me volví tan pavo. No, uno tiene que ser como es. Pero ese cambio lo radica la pareja. Cuando usted empieza a comentarle cosas a la pareja y la pareja empieza a recriminarle Sí, o a pegarse de eso, a mí me o a recriminó pegarse de mal. eso para otras cosas, usted empieza a cambiar. Pero, Y a sí. dejar de contarle, a dejar de Ah, comentarle cosas. claro. ¿Por qué? Sí, Para evitarse eso. a veces me pasó a ¿Sí? mí. Exacto. Entonces, es cuando empieza a perderse como la confianza Exacto. y a ver los cambios y a perderse como la relación. Eso me pasó a mí. Sí, Entonces, ya de es... último, ¿qué hice? Tenía dos personalidades. Sí, cuando está con ella, de una manera, y cuando está con sus Claro. amigos, es otro. Claro, y ya no tenía. Es que al último, Pero por lo ¿cómo? general, el 95% de las personas es así. Y eso es feo. Yo Pero el aprendí, 95% de las personas es así. claro, yo qué aprendí cuando me echaron. O sea, ella me echó con la que duré 10 años. Sí. ¿Qué aprendí? Ya después de esa relación, yo aprendí a decir, yo soy esto. Yo soy Sé que no así. soy malo, sé que no soy malo. Y yo soy así. No soy borracho, ¿cierto? Sí. No soy vicioso. Entonces, Sí. estoy en una cultura donde saludo a mis amigas de beso, donde tengo un pool de amigos que no son muchos, donde a veces se reúnen o a veces no, o voy a otro lado,
tú estarás ahí en algunas veces, en otras no, pero aprendí a ser yo, porque es que eso me estaba matando. Me estaba Sí. matando. Pero porque sé que no son cosas malas. O sea, un ejemplo, ¿qué tal yo decirle? Un ejemplo que uno fuera drogadito y decirle, no me gusta la marihuana, porque es que llegan al descaro, ¿no? ¿Qué tal yo decirle a la novia? No, es que me gusta la marihuana, me gusta pagar y ir a los puteaderos. Lo digo porque yo llegué de Brasil hace poco y allá es así. Y le dicen a las mujeres, tú eres mi puta, así le dicen, así hablan. Yo no soy capaz. O sea, esas cosas sí ya es otro Otro nivel. Sí. Y les pueden hacer el culo y dicen, esta es mi puta, así le dicen a la novia. Y ella cagada de la risa. Entonces, uno no es vicioso, uno no va a putear, uno no. O sea, uno es centrado. Entonces, yo aprendí a actuar sabiendo que no estoy dañando ni mi relación, ¿cierto? Pero que si ella lo ve malo, pues ya es problema de ella y se convierte en problema de ellos. Porque se puede acabar la relación. Porque yo, siendo justo, bueno, creo que bien, y la otra yendo todo mal. Pero es que, bueno, sí. Sea, sí. Relación es difícil No, manejarla. es difícil, pero por eso uno tiene que ver y decir, no me sirve como esposa, ¿Qué pasa? porque si así es, ¿cómo será ya estando en el claustro de mi hogar? Se me Bueno, convierte en una cárcel. pero es que cuando usted comienza una relación. Pero eso es lo que nos enseñó la cultura. Sí, usted la comienza y yo siempre lo he dicho, usted comienza y todo es bonito, Ah, porque usted vive para esa sí. persona. Eso sí es Y usted cierto. tapa sus La primera defectos etapa y usted es, tapa sí. lo que usted es. La primera etapa es. ¿Qué pasa cuando es diferente? Cuando usted tiene a una persona y es la amiga o la confidente, persona con la que usted se destapó porque le contó. Y eso no se debe hacer según lo aprendí yo. Sí. Porque al último vienen las recriminaciones y Sí la y no. desconfianza también. Sí y no. Si usted fue Hay suficientemente claro, cosas. si usted fue suficiente y tiene la persona que es al lado, una persona madura que sepa lo que sea, Sí, no ahí. tiene por qué pasar eso. Claro, claro que no pasaría. No debería pasar. Y No. debería tenerse una relación Claro, sí. full. Estoy de acuerdo. Si la persona que está toma todo lo que sabe, en su momento, volvemos al tema del comienzo, para en algún problema recriminarle o sacarle cara, es que usted Sí. antes era Claro, le dicen, este. usted es mujeriego, yo ética no, ¿cómo voy a creer en usted? Exacto. Sí. Entonces ahí ya no. No, ahí empieza a dañar todo. Porque es que muchísimos de los problemas de una pareja irradican y le radican a uno es porque le sacan a uno en cara el pasado. Y ya no ha vivido con uno ese pasado. Entonces no es la razón, o no viene la razón de ser, de que le hagan así un reclamo. O que le digan, es que por eso lo tratan a usted así, porque es que usted es así Sí. y ahorita viene a hacer lo mismo con él, o sea, y pasármelo quieto. Claro. Usted me conoce a mí de otra manera o en otro sentido, no veo por qué viene a tocar, porque sabe cosas mías, viejas. Pero suele pasar. Y uno es pero tan terco que uno sigue ahí, sabiendo que eso no debería dejar. Ni que Sí. pasara ni que siguiera el cuento. Sí, yo le entiendo muy bien esa parte. Hay una tabla de Johari que se llama así, la tabla de Johari. Tiene cuatro letras. Adelante. Y dice, hay cosas que se deben contar a todo el mundo. Y hay cosas que. Hay otras a nadie. Hay otras a algunos. Sí. Y hay otras que yo ni sé, pero algún día salen a la luz. Entonces, ahí es donde uno debe jugar con esa tabla de Johari. Pero es que esa tabla puede ser Pues cuando todo, usted tiene una exacto, relación. no, todo es, Una relación no debería es ser. perfecto. Lo O lógico sea, de una es relación un. debería ser. Suficientemente claros somos. Es fenomenal. Yo alguna vez le dije, yo Sí, alguna vez le fenomenal. dije, a la hora comenzamos, le dije, venga, qué bueno que a futuro, un año, 5, 10 años, se encuentre con uno con alguna persona y le haga un comentario. De esos comentarios que lo hacen quedar a uno como Sí, sí. culo, porque. Y voltean a mirar y como que la cagué y. No, ya lo sabía. Estar uno tan tranquilo
que puede hablar usted lo que sea, donde sea, con quien sea. Lo que pasa es que las dos personas tienen que ser muy maduras. Tiene que llegar a un grado, eso también es espiritual, ¿no? Sí. A un grado de amistad, de complicidad, de pareja. Pero eso es cuando usted tiene cierta edad, ciertas vivencias. Y usted llega al punto, se lo puede decir, por mí, que ya usted sabe lo que quiere en la vida, lo que está buscando y lo que desea de ahí para adelante. Ya el resto no le importa. Pero entonces usted tiene que buscar a esa persona. Pero no siempre busca a otra persona muy distinta. Y es que es tanto no buscar. No, y llega solita. Llegando, ¿cierto? Y llega sola. Ir, sí. Y es lo que de pronto... Si uno no busca, eso llega. No, porque usted ya casi no es lo que yo decía. Pues, ni ella ni yo estamos buscando. Ah. Sí, claro. Y ahí es cuando de pronto dice uno, mira, esta relación, ¿por qué pasa? ¿Por qué se da? Y pues es lo que uno debería decir, venga, vale la pena porque... Aún hay parejas que no están muy bien. Pero cuando uno ve, hablo de los hombres, porque soy hombre, yo puedo estar diciendo en este momento, oiga, yo como que no quiero esta china. Lo digo porque ya a mí pasó. Hubo una semana que yo vi esta china con la que amé. Y esta china era tan noble, tan cariñosa, que a mí me pasó esa sensación. Tanto que de verdad duramos 10 años. Y a mí nunca se me olvidó esa semana. Una semana en que yo ni el beso lo sentía, yo quería salir corriendo, yo no, está ahí, no. Y ella, no, a nosotros nos gustaban mujeres, ¿cierto? Femeninas, mujeres que, lo que es el buen sentido de la mujer. Sí. Y me enamoró, tanto que le. Entonces, ella fue la que me dijo. Pero yo digo que los dos tienen que dar mucho. Pero la mujer tiene mucho también para conquistarlo. O sea, una mujer inteligente lo tiene aún. De no por, no pero inteligente ser. Hablando, cuando habla el corazón de ella, el alma. Cuando entiende. Porque uno que lo joda, hablo de los hombres, y no es que seamos machistas, pero un hombre que lo jodan, uno no dice nada, no dice nada, pero cuando explota, deja todo. Lo puede dejar. Y puede ser la mujer más bella, puede ser la que llevó 10 años o más. Y uno puede dar todo. Por eso, porque se vuelve un embudo, guarda uno esas cosas que no le gustan y explota. Conozco casos que han dejado. Cuando a usted le pasa eso, lo que le dicen es que usted tiene otra hija. Sí. Es el común. Las mujeres dicen eso. ¿Tú lo hizo por eso? Sí. Se lo dejó porque se cansó, porque se dio cuenta de muchas cosas, porque... Le llegó el tope, sino que tiene otra persona, sí, otra relación y ya. Sí. Y eso lo dice. Y usted sale por eso. Aún los separados. Usted nunca se separa por esa situación que usted está diciendo. Se separa por otra persona. Sí, sí. Siempre pero pasa. Y el comentario es ese. Y la mujer puede pensar que es otra. Sí, claro. Entonces, yo que aprendí después de viejo, que ya tengo 55 años. ¿Qué aprendí con todo lo que solo cuento una parte, que no ha pasado por mucho? Aprendí a ser yo, que es que a veces uno por amor deja de ser. Por amor uno cambia. Claro, y deja de ser. O sea, uno a veces se deja también. Es que usted por amor empieza a hacer claro, lo que esa persona quiere que usted sea. Porque el amor lo doblega a uno. O sea, no es que lo doblegue, uno no quiere perderla y uno se ajusta muy fácil. Hay un caso que me contaban ayer de una señora que tiene 50 años. 35 años que no se veía con uno de los primeros novios. Se contactaron por red. No se han visto. Ya saben, era Dios. ¿Y no se han visto? No se han visto. Solo en foto. Que ella dice que ya es gordito y que no sé qué. Ella pertenece a una religión de la India. Miren el error tan tremendo. Ya está como pareja, pero virtual. Ella va a ir a la India porque ellos tienen que ir a la India a ver su gurú. Porque la doctrina lo dice. Y le puso condiciones. Primero, tienes que dejar de comer carne.
Segundo, vas a ir por mí a la India. Él, afortunadamente, tiene para ir a la India. Porque ya cuando vas, siempre gastan 20 millones. Vete por acá. Y así le puso todas las condiciones. Y él aceptó. Ah, que tiene que meterse a la religión de ella. O a la secta, o como quiera. Él, sí. No la ha visto. Le comentaba que es que la traga de toda la vida, se ha puesto novios, la traga de toda la vida. Eso va a ser un fracaso. Porque cuando uno deja de ser, ¿cierto? Cuando le condicionan a uno la vida, ¿cierto? Cuando yo conozco a alguien de parada, me dijo, yo te acepto, pero tienes que hacer esto. Ya uno dijo eso. Eso va para abajo. Entonces uno sí tiene que ser lo que es. Si cuenta uno el pasado, que uno a veces pues lo cuenta porque uno no tiene nada que esconder, ¿cierto? Sí. Que la otra persona entienda, porque si le van a decir, ah, es que, por ejemplo, uno que diga, no, es que cuando era chino tenía hartas, pues después le van a decir que es un perro, no le van a decir, era. Y aún no era un perro, era un maduro. Pues uno no sabía a quién amar. Pues ni siquiera se enamoraba de otros, porque yo sí me enamoré de una, con la que duré 10 años, primer novio. Y enamorado de una. Lo nombro porque muchos no se enamoran con la primera, sino saltan y duran hasta los 10 años, hasta en 5 años, así. Pero a mí me pasó eso. Entonces, en esos casos de decir la verdad, se le puede volver a uno en contra, pero es de acuerdo a la personalidad y al carácter y a todo lo que tenga esa persona. Uno no la conoce. Uno no sabe cuál va a ser el resultado de esa sinceridad. Yo soy muy sincero. La idea es que sea buena. ¿Quieren que yo les cuente a ustedes cosas de mi vida? Yo soy así. Yo soy de los que involucro a la gente, pero no por terapia ni nada, sino porque a mí me gusta involucrar parte que me conoce. Pues cuando yo me meto con alguien, soy tan bocón que cuento cosas. Y eso para mí ha sido el talón de Aquiles, ha sido un problema de taco. Y estoy aprendiendo después de viejo a ser yo, pero también a saber contar cosas. Hay cosas que yo no cuento porque ¿para qué? Cuento solo lo que hoy en día, por ejemplo, de la mamá de mi hijo, que es obligatorio, tengo que verla toda la vida. ¿Cómo para qué? Obligatorio con la que yo esté tiene que saber de ella porque tengo un hijo con ella. Entonces, que mi hijo se va a graduar, ¿cierto? Entonces ella tiene que saber. Si yo nunca le contara eso, o que tengo un hijo, o que mi hijo se gradúa y vive con la mamá, o que vaya a visitarlo, pues no sé cómo sería. Pero es parte de mi vida. O sea, la mamá de mi hijo toda la vida va a estar en contacto conmigo, esté casado, ¿no? Que mi hijo lo coge un carro, allá vamos a estar los dos. Que mi hijo, por cualquier situación, está en la cana, allá vamos a estar los dos. O sea, es algo que no se puede evitar. Lo bonito es si se puede, porque eso no es una ley, si los dos son flexibles a esa amistad, porque yo sí entiendo una cosa, uno cuando ya se separa de alguien, uno no le da ni ganas de tocarle un pelo a esa persona, porque ya acabó la pasión, ya se acabó todo, ya uno no ve nada, es que no siente ni pipe de cariño carnal. No, bueno, entonces, ¿por qué vuelven las faltas? ¿Cómo? ¿Por qué vuelven las faltas? Muchos por necesidad de no quedarse solos, o sea, porque les da miedo quedarse solos, otros por amor. O sea, yo veo mucha gente que vuelve, porque hay unos que vuelven por amor, porque de verdad se aman. Otros porque... ¿Pero cómo se llama uno y espera? Tiempo. Yo conocí un amigo, es más, un paisa, y se separó de la esposa año y medio. Cada uno tiró a organizarse y no pudieron ni volvieron. ¿Y se separaron después? No. ¿Y yo? No hay gente que se ama. Pero yo he visto casos. A mí no me ha en la cabeza nunca eso. Aquí en la casa, todos los que se han reconciliado, se han separado. O sea, no lograron cojar. Ya no vuelven. No lograron cojar. Pero, muy poquitos vuelven. Usted loco, sí, tiene una hija y todo, pero yo decía.
separarme después de, yo, por ejemplo, nunca cierto tiempo o algo, volver uno con esa persona, ¿eso es amor? No, yo digo que si uno vuelve, yo bueno, nunca vuelvo. No, hay gente que también se vuelven dependientes, así se putean. Uy, depende, no, yo no soy capaz. Yo siempre he buscado tener una relación, tener una relación tan tranquila, claro, buscar uno que con un tiempo con esa persona, para bueno, para malo, para lo que sea. Yo en algún momento siempre he dicho que es que yo no necesito que me pongan plata en la mano, necesito es como tener la tranquilidad y el apoyo, y yo el resto lo hago. Y una mujer, que, o sea, la que logra entenderte, por ejemplo, ustedes están, pero si tú logras entenderlo, entonces, te vuelves la gran mujer de Dios. O sea, hay tres grandes en la vida. La primera que me enseñamos y me traicionó. Eso lo vi en una película. La segunda, que se enamoró de mí y yo no logré amar. Porque a uno le pasa. Y la tercera, quizá la que nunca pude alcanzar. Y amo. Y nunca pude alcanzar el platónico. Pero qué bonito que no sea ninguna de estas la grande, sino que sea una mujer que le ayude a uno a verla como la grande. Porque uno se enamora, uno se enamora. Y eso no importa cara, no importa qué altura. O sea, tiene que haber el primer ingrediente como cuando uno se ve, ¿cierto? Sí, como esa química, como sí, esa... Ese es el primer paso, pero claro. Si la mujer tú negas, amor, yo digo que en una pareja, no por nada, pero el 70% de la relación la llevan ellas. Yo creo. Sin temor a equivocarme, la llevan ellas. Yo también lo creo. Y ese cuento de que es que usted buscó por fuera, es que usted... Alguien me dijo en una terapia que estuve, que la vi por internet, decían, venga, ¿por qué todo el mundo juzga y no se detiene a mirar yo qué hice para que esa persona llegara allá? Porque es que el problema no es solo suyo. No. Si usted resultó saliendo con alguien más, venga, ¿yo qué hice para que usted resulte en ese cuento? Porque si yo estoy bien, si en un comienzo, porque es que todo, volvemos a lo mismo, todo al comienzo es color de rosa, todo, usted no mira para otro lado, ella tampoco, todo. Pero en algún momento, ¿qué pasa para que usted deje de pensar así o de ver las cosas así y se encamine a otro lado? Porque yo he conocido gente que anda con su señora, con su novia, y andan en unos cuentos de unas, llamémoslo, las que Barbies al lado, y le vale huevo. No necesitan que, uy, que está linda, que es que no, no, estoy con ella y el resto me importa lo mismo. Pero si eso cambia. Yo por lo menos en experiencia he amado de verdad y he sido fiel. Cuando no amo de verdad, he sido fiel. Pero sí, cuando yo amo de verdad, eso me da miedo, es un miedo de meterme con alguien, perder lo que yo quiero. Y es un miedo no descuidarla, es que es cuidar la relación. O sea, es que ni siquiera me nace, como dicen en las barbies. A uno ni siquiera le da ganas de tener esa barbie. Sí, es que no, el amor es cuando uno va de verdad. Es que uno necesita, yo me pienso que uno necesita tener otra persona mientras la que esté con uno está al 100% con uno en todo sentido. Sí. No necesita. Y sin ser uno el que la está maltratando, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que las cosas cambian, volvemos a lo mismo, cuando esa persona deja de ser como era al comienzo con uno. Yo alguna vez hacía un comentario de eso, sí, y ese comentario también lo he hecho de que cuando usted habla de volver rutina las cosas, se empiezan a acabar. Como amigos. Sí. Ya como que, ya le contestan a uno, se quede o no se quede, usted verá. Haga lo que quiera. Tú dices que eres frío. Bueno, no expresivo, ¿cierto? Sí, pero no más cosas. No al 100%. Hablemos de la pareja. No, en cuanto a la pareja no soy tan frío. Soy frío en cuanto a las situaciones. ¿Cómo? Llamémoslo cuanto a muertes de familiares. Ah, ya. Pero tú puedes estar más consciente de esos pasos y
y por eso es que... Pero es que yo soy muy realista, o sea, si a mí me llaman ahorita, si se murió tal persona, yo... Ah, bueno. No, eso no está mal. No me afecta. Eso no está mal. No me desmorono, no me dejo que... Uy, no, como así, que... No. Y puedo estar con el muerto ahí, puedo estar con el reguero de sangre ahí, y eso a mí no me impacta. No me... Sí, está. Puedo cogerlo, puedo moverlo, puedo... A mí eso no me... No me impacta para nada. No, son niveles de conciencia. Porque nosotros tenemos una lucha contra la muerte, ¿no? Bueno, yo no tampoco, yo. Hablemos del general. La gente no acepta el desencarne, ¿no? Bueno, yo esa parte nunca la he tenido. He dicho que uno no se muere, la espera que uno se muere es el día. Sí, y el día que le toque, le va a tocar. Entonces sí, yo a eso no. Nunca le he tenido miedo. Me he metido en problemas. Digo yo que ojalá todo el mundo tuviera la conciencia de que en cualquier momento la otra persona no puede estar. ¿Por qué? Porque es que el mundo materialista en el que estamos nos han enseñado a pegarnos a todo lo material. Y entran las personas. Es normal el duelo. Es normal el extrañar, el sentir esto solo. Sí, se siente solo, solo en la casa. Eso es normal. Lo anormal es que uno opte por sufrir, o por el dolor, más bien, el dolor constante, años. ¿Pero es un dolor qué? ¿Psicológico? Es que el dolor intelectual, porque es un concepto, ¿cierto? Si uno lo tiene bien arraigado ahí, pasa a otro plano que ya no es intelectual, sino es un dolor afectivo. Detrás de eso hay apego. Y así se va cogiendo las dimensiones. Coge la dimensión intelectual, la dimensión psíquica. Coge la dimensión espiritual, porque afecta el espíritu. Uno no cree, pero eso afecta al espíritu. Afecta todo el ser. O sea, eso es como el dominó, ¿no? El efecto dominó. Sí. Todo hay que tenerlo es claro, pero desde... Yo siempre digo que la palabra clave es el amor. Dejar partir, llorar con amor, todo lo que uno dice, me siento solo porque se murió, es que todo sea con cierto cariño, y eso se supera más fácil. ¿Se supera? No, se entiende. Se entiende. Si nosotros estamos con lo que nos enseñó la cultura, que es la tragedia, obligatorio vamos a hacer eso. La tragedia. Ahora, que no se murió, pero me separé. Es un grado donde uno siente un ver y está uno tan enamorado que es como si se hubiera muerto una persona. Y puede uno experimentar otro duelo como si de verdad hubiese sido un difunto. Hay gente que entra en una crisis hasta suicidarse y la persona que aman está viva, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, y otro dice, prefiero que estuviera viva. Pero bueno, está viva y otros prefieren antes morirse porque no está. Dependencia. Sí, es pura dependencia, porque uno después de tantas cosas, yo creo que no, en lugar de morirse, más bien como que se reconstruye. Sí, eso es lo que en este momento el mundo está tomando conciencia de muchas cosas. Bueno, de pronto eso sí, será lo bueno de toda esta situación. Entonces continuamos, porque de todas maneras todo esto es, vale, en cuanto porque la vida de nosotros en este momento, los tres, está dando como una sinopsis que de pronto uno pueda coger cosas de ahí.